toda la pasta en las torres y luego la invirtió en las pizarras y luego la invirtió en los netbooks y ahora la invirtió en las tablets, dice, bueno, que se pegan el móvil de casa, ¿no? Ahí toda esta dimensión de la transición, que no ha acabado porque no vamos a llegar a ningún lugar, sino que vamos a seguir continuando en este viaje de transición, se genera también en este tipo de debates, ¿no? Comunidades de aprendizaje, inteligencias múltiples, ¿no? Ya sabemos que lo textual, ideológico, matemático está sobrepresentado. ¿Qué ocurre con la inteligencia kinestésica? ¿Con cuántas más, ¿no? Bueno, en este lugar, desnudos, vigilados de alguna forma, porque esto que está ocurriendo es un ensayo de error en directo, absolutamente vigilados por padres y madres que vivimos como amenaza, ¿eh? ¿Cómo es probar? ¿Cómo es reconocernos en incertidumbre? Y esto, por supuesto, claramente en profesorado. Pero no sé cuántas profesiones hay en la sala, ¿no? Pero en la mía también está ocurriendo esto, ¿no? En esta diversidad de claustros, ¿no? Donde aquí cada uno es de un padre y una madre, dice una cosa y piensa otra, ¿no? En esta sensación de que cuando yo tengo miedo me tengo que proteger, ¿no? No puedo meterme en grandes aventuras, ¿no? Sino que tengo que protegerme. En esta sensación a veces de las liebres, ¿no? Que es de frustración y soledad, porque esto de la innovación parece muy bonito cuando te dan un premio, pero cuando tú lanzas es viento en la cara y cuando te han comprado es viento en el culo, ¿no? La innovación realmente tiene que ver más con la frustración que con las estrellas, ¿no? Reformas educativas, ¿no? Esto que está ocurriendo aquí está ocurriendo de esta manera, no está ocurriendo ni lineal, ni bonito, está ocurriendo en conflicto, en roce, como es donde ocurren las cosas interesantes. Desde ahí, ¿no? Sería como estamos lanzados en el Skeleton, ¿no? Esta idea de ir corriendo en una superficie de hielo, ¿no? Muy frágil además, ¿no? Ahora que me ha dado a mí con la bicicleta, andar con la bicicleta, venir por la carretera es como tener la experiencia de fragilidad, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? En cualquier momento podría caer y matarme, ¿no? Bueno, hay una parte de esto, ¿no? Y hay una parte y una certeza que es el viaje, este es el viaje, no hay meta. Si pensábamos que después llegaba un lugar que se acababa la crisis, o que esto de lo digital iba a parar, no. Aprender a aprender decimos, pero es que es aprender a vivir en transición, a saber que no hay un lugar al que llegar, que esto tiene que ver con el viaje. Algunas competencias que se me ocurren, cuatro ideas muy sencillas, y espero que no sean solo simples, sino que puedan ser sencillas y puedan ser sugerentes, ¿no? Yo creo que lo comentaba también antes, ahora mismo, Jaio, ¿no? Hay una parte de... Yo muchas veces he pedido al profesorado, ¿no? Defendamos la pasión por aprender. Defendamos la pasión por aprender. Los críos y las crías tienen esa pasión. Lo que ocurre es que se estructura tanto, se genera semejantes itinerarios complejos para que aprendan lo que yo creo que tienen que aprender, que de repente se desconectan de esa pasión. Bueno, en el último tiempo también me encuentro muchas personas, muchos profesionales de la educación que se han desconectado de su pasión de enseñar. Entonces, ¿cómo defender la pasión de enseñar? Defender la pasión de aprender. Yo creo que serían, y me viene la imagen, ¿no?, del fuego, ¿no? Tiene que ver más con el fuego, con alimentar el fuego, que con hacer otro tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, defendamos la pasión de aprender y la de enseñar. Escuchemos lo disruptivo con curiosidad. Lo disruptivo puede ser lo nuevo, pero puede ser el roce, puede ser el conflicto, puede ser tres chavales que te hacen la vida imposible en tu asignatura. Para mí es fundamental poder escuchar qué está ocurriendo detrás. Es como... ¿El tiempo ya? Sí. Es como quien nos dice o quien nos está recordando que algo no funciona. Entonces, desde ahí, escuchar lo disruptivo con curiosidad, lo nuevo. Escuchar lo nuevo con los pies en la tierra. Y si hay dos preguntas que a mí me hacen ayudarme a estar con los pies en la tierra, tiene que ver con quién soy y para qué hago este trabajo. Poder recuperar, poder pararnos de vez en cuando y preguntarnos quién soy y para qué hago mi trabajo, creo que puede ser una buena manera de enraizarnos para luego poder estar atento a lo nuevo. Y luego, esto que ocurre en relación y ocurre en organizaciones. Desde ahí, fundamental, cómo generar contextos trans, contextos donde lo trans pueda ser tolerado y donde se pueda entender, ¿no? Desde ahí, una vez hablamos de fallondizaje con Fernando de la Riva, en el contexto también de TICS en el trabajo social o en la educación social, hablamos de ese espacio donde podemos aprender desde el fallo, ¿no? Esa idea de
de fallonizaje que a mí siempre me recuerda. Entonces, la fotografía no es solamente que yo me lanzo con una herramienta a través del hielo, corriendo y poniendo en peligro mi persona, ¿no? Sino que de alguna forma estamos poniendo en peligro nuestras personas, ¿no? Y no estamos solas. Desde ahí, cómo poder pensar y avanzar hacia organizaciones, colectivos, que por cierto no son equipos ya, son redes, trans. Muy bien, termino ya. Venga. ¿Vale? Y entonces me decía Miquel, bueno, y ahora tenemos la foto, ¿vale? Antes del aceite hacemos siempre una foto. Bueno, yo os propongo hacer una foto un poco diferente, ¿vale? ¿Puede ser? Es lo que me pedía Miquel y voy a proponeros. Ahora es cuando Miquel va a hacer un tweet y va a meterme ahí todas las... Vale, no le vamos a dejar. Vale, nos levantamos, ¿vale? Nos vamos a levantar. Nos levantamos todos. Nos levantamos. ¿Dónde estamos? ¿En el suelo? Sí. Todas. Cuando uso el femenino genérico también me echan... Yo hago lo que puedo. Vale, vale. Entonces, os voy a pedir, y si alguno le ayuda a cerrar los ojos, que los cierre, ¿vale? Pero os voy a pedir que penséis en la última certeza que tuvisteis. En la última certeza que tuvisteis. En algo que pensabais que era verdad. ¿Cómo? Está muerto Fidel. La muerte es una certeza. Hace mucho. Vale, que penséis en una certeza que está cambiando, una certeza que esté cambiando, ¿vale? Y a veces podemos pensar también cómo era o qué gesto podía reflejar ese creer en esa certeza, ¿vale? Y a veces dices, ¿cómo es un gesto para poder contar? No, se nos ha olvidado cómo era esto, pero puede ser muy sencillo, pues si era una idea podría ser algo así, o si era una corazonada podría ser algo así, ¿vale? Siempre hay un gesto que pueda reflejar una emoción, una idea, ¿vale? Y ahora os voy a pedir que penséis cómo está cambiando esa certeza. ¿Cómo está cambiando esa certeza? Y no es tanto que penséis hacia dónde queréis que cambie la certeza, sino de qué manera está cambiando esa certeza. ¿Y qué otra forma está cristalizando? Y os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? Porque sé que nos da vergüenza. Nos hecho somos muy vergüenzas también, ¿vale? Entonces, que cerréis los ojos, que conectéis con la forma que tenía esa certeza, conectéis con la forma que tenía esa certeza, y que le permitáis poderse mover un poquito más. Un poquito más hacia esa forma que está cogiendo ahora mismo. Os estáis pensando, pero hay pensar haciendo. Vamos a ver si le ponemos un gesto a eso que estamos pensando. A esa imagen que tenéis todos en la cabeza, dale un gesto. Y a veces no es pensar el gesto y hacerlo, sino dejar que el cuerpo vaya cogiendo ese gesto. Tenéis los ojos cerrados, nadie os ve. Hacer ese gesto. Recordamos este gesto y nos vamos a la fotografía, ¿eh? Y entonces la propuesta que vamos a hacer es que esa fotografía sea haciendo ese gesto, ¿vale? ¿Puede ser? Venga, marchamos fuera. Sí, podemos pedir que estas grabaciones de los últimos 30 segundos sean privadas. Por favor. Bueno, son las 12 menos 25, calculamos que más o menos a las 12 volvemos a empezar, ¿de acuerdo? Esto va a ser un full indistinto, pero... Miquel, ¿serás capaz de mantenerlo en privado?